¡Esos! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a 7 Days to Die River. Corre. No sé, es que voy a 22 de sobrecarga, pero habéis visto que he ido a 200 por hora igualmente, ¿eh? No sé. 2000 ahora. Bien, bien, me gusta que me vaya rellenando la gasolina, muy bien. Perfecto, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que echemos un vistazo. Para vender todo, ¿no? Y el AK-47 que no lo había visto, tío. 54 de daño frente a... Uy, casi, ¿eh? Un poquitín mejor es nuestro arma, digo yo. De todos modos, el AK no lo sé si es peor. No sé. No sé si es peor, ¿eh? De todos modos, esto no sé si es lo mismo que el rifle táctico, claro. Esto se llama rifle de asalto táctico, el otro no. No lo sé. Bueno, esto fuera, vamos a dejar las mesas abajo, aquí, perdón, 1, 2, ya miraremos a ver dónde poner todo esto, de momento donde está bien, esto lo dejamos aquí y vamos a vender cositas. Vale, esto lo, uy, mira, te cambiamos a ti por ti y a ti te vendemos, y el AK no sé qué hacer, gente, no sé qué hacer, de momento ahí. Que si es asalto táctico y es un poquito mejor, nos renta, pero me gusta mucho el rifle que llevo. Y el AK lo hemos usado en todas las partidas. Arco compuesto, modificación de cazador, hacha de bombero, coraza de hierro. A ver qué tiene esto. Nada. 74, 106, 212, cuidado ahí. 212, Jenny, te lo vendo, que no lo voy a usar. Inventario. Pa' ti. Vale, desafío completado a nivel 3. Tenemos 26 subiendo. Tiene mucho nivel la Jen, ¿eh? De vida, tío. Vamos a esperar... Bueno, no. No, no, no vamos a esperar. Son las 21:06. Nos pillamos una de matar a alguien así cerquita. Old Pyramid. Esto me llama la atención. Ah, aquí es donde hemos estado. Es el mismo sitio, tío. No creo que sea la AK una tactical rifle. Ya, ya lo sé. Por eso no la estoy usando. Pero no sé. Es que como es un mod. Bueno, a ver esto. Mira, esta sí es un poco diferente. Vamos a ello. Vamos ya, ¿eh? Vamos a curarnos un poco. ...8% de gasolina que llevo, ¿eh? A ver si cuando llegue allí recargo un poco. ¡Hostia, la bici otra vez, gente! ¡Ahí está, eh! ¡Sí, señora! Oye, que me gusta, que esté ahí la bici. La verdad es que me gusta bastante. Me gusta mucho. Es un bug, vale, me da igual. No importa. Es el mejor bug de la historia. Es que esto... A ver, gírate un poco. Cuidado a lo que mola la bici aquí puesta, eh. Cuidado a lo que mola la bici puesta, tío. Ese Baltazar, ¿qué tal, tío? El bicitruco. Me encanta, ¿eh? Y es porque tenerla en el cinturón puesta, ¿eh? No, no sé si estando en el inventario también saldría. Pero me gusta. Vale, hemos llegado. Habemos misión. No voy a comer ni ver. Estoy bien, la verdad. Abre, que entramos. Pillar el loot que está... Bueno, en el primer piso, dice. Dice que está en el primer piso. Yo sé que hay cajitas por aquí que el otro día no abrí. Dios, qué susto me has dado, compadre. No llega, no llega de milagro, tío. Bueno, no pasa nada. Cabeza. Detrás. Suena dos cafés, tío, qué generosidad. Un montón de café, ¿eh? Hay que aprovechar el día de hoy que está saliendo un mogollón de café. Más café que nunca, tío. Ya corren. Ahora ya corren. Ahora ya terrosito, con cuidado. Vale, el loot está aquí. Máquina de café. Dos cafés. Café por todas partes, tío. Nada, cualquier coche en mi provincia lleva uno o dos bicis en la furgo. Hostia, pues qué guay eso, ¿eh?
Es una provincia deportiva. Le Sportif. A ver. Estantería. Vale. Ya que estoy, ¿no? Pillamos el loot, digo yo. La hemos hecho muy rápido la misión. ¡Uy, un perrito! ¡Un perrito! Que no se muere el perro, tú. Salid. Vaya, eso me pinta por no recargar. Si recargase cada 30 segundos, cada 3 segundos, perdón, 30 segundos ya es mucho tiempo, ¿eh? Si recargase cada 3 segundos no me pasaría de quedarme sin munición. Tío, se mueren, que me da una pena. Picho, explota. Le voy a dejar que exploten. ¡Íbalo! Me encanta. Pobre lobo. Sí, tío, esa Policarpo, muy buenas. La acabará matando, ¿eh? Yo te dejo que la mates, que te veo ahí muy ocupado. Le queda 30 de vida, le quita por golpe, más o menos. Pero le sube la vida, ¿eh? Mátale ya. Ah, que tenemos ganzúas, es verdad. Por aquí no está. Murió. Está complicadilla. Aquí está. Ahí lo tenemos. Vale. Me dice que utilice las Arrow Case, pero yo en realidad utilizo el Wast y pa'lante, ¿eh? No sé dónde poner esa modificación que me acaba de tocar. Porque la verdad es que la pongo aquí, modificar y colocar esto así. Que lo de los irradiados realmente no nos hace falta, ¿no? De momento, quiero decir. O sea, no han salido irradiados. Cuando salgan ya sí, claro. Y no tengo huecos para quitarme nada que me interese. Un momentito, que aquí hay sorpresa, seguro. Ah, pues no. Oh. A lo mejor siempre pienso que hay sorpresa y por eso vengo todo pinchado, pero no. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos una modificación que no nos interesa. Tenemos balas que no nos dan igual, pero los cartuchos sí me vienen bien. Y nos queda un minijuego de abrir la caja. Por aquí nada. Mierda. ¿Estará justo en el centro? Uf, esta está un putillo pequeño ahí, ¿eh? Ahí está. Y una receta y nada. Bueno, balas bien. Guay. Hoy, por cierto, voy a lootear un par de cajas de por aquí, tío. Yo sé que normalmente no tienen nada, pero ¿y si suena la flauta, qué? Normalmente no, ya veis. Tienen cosas como latón y movidas así, clavitos. Mucho latón, parece ser que sueltan. Esta caja me la voy a llevar, que me mola. Ea. Y ya estaría. Pues vámonos, gente. Yo creo que aquí hemos terminado, ¿eh? De hecho, espérate. Prefiero este sistema de ganzúa que el vanilla, claro, tío. No me extraña nada. ¡Hostias! Un osito ahí abajo. Y yo sin poder correr ni nada, ¿eh? A ver, esto puede ser un fracaso absoluto, ¿eh? Buah, sí, hombre. Imposible eso. Me voy a llevar la caja también. El oso cariñoso, llévate la caja fuerte grande, melón. Gracias, tío, dolorcito. Sí, le he pillado, no te había leído, pero le he pillado. Sí, sí, buena idea, buena idea. Si el oso ha conseguido entrar, me muero, ¿eh? Vámonos. A ver si no se pispa. Estoy como embichado con la pared, ¿verdad? Vámonos. De puta madre, ¿eh? He salvado bastante bien, diría yo. A ver. Ahora que ya estamos. Bueno, he salvado, cuidado, 4 de gasolina que llevo. Espérate. Ya, mejor. Con un 29, mucho mejor.
Nada, es un 25% de gasolina, gasta 10.000 el tanque de gasolina, ¿eh? De gasolina de la furgoneta, quiero decir. O sea, un buen tanque de gasolina. Bah, siempre quiero mirar, pero claro, no hay reloot en la partida, así que no tiene mucho sentido. Quizá deberíamos irnos a explorar alguna ciudad nueva para pillar alguna de las tiendas y a ver si en las tiendas podemos encontrar lo que buscamos, que es el tanque de propano, macho. A ver, donde no he ido a preguntar ha sido... A preguntar entre comillas, ¿no? Al de la nieve. Porque en la nieve, a ver, necesitas tanques de propano, ¿eh? Hace fresco de cojones. Entonces, no sé. Que es lo único que se me ocurre ya. En plan roleo, ¿sabes? Que en este juego, en este mod, hay roleo en ese sentido. De las cosas están donde crees que deben estar. Vale, soltar lo que puedas. Gracias. ¡Hombre! No ha pillado nada de la furgoneta, ¿verdad? Yo juraría que tenía el inventario lleno y no he pillado nada. Véndete esto y esto. Vale, y a ver. Claro, ya aquí abajo no vamos a poder colocar nada, ¿no? De las cajitas y tal. Ya todo va a tener que venir por esta zona. Sí. Hombre, podemos encerrar al pavo este. Un poco más de lo que ya está encerrado, pero bueno. Quizá no es nada la mejor idea de todas. ¿Puedo poner esto ahí arriba? Sí, pues venga, ahí arriba está. ¿Y cuánta capacidad tienes tú? Oh, pues algo más, ¿no? Sí, sí, sí. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para la misma capacidad, ¿no? Bien, cobremos. Voy a mirar lo de la furgoneta, tío, que me he quedado todo embichado con eso de que no he cogido lo que había dentro. Pero sí lo he hecho, sí. Hola, Jen. Tía, estás escribiendo en letras súper raras. Me asusta un poco. Mira, pala de acero, ya salió. Vale, pala de acero que tiene daño de bloques. Nos da igual, ¿no? 65 versus... nada, da igual, me da lo mismo. Llego a los analgésicos, muchas gracias. Trabajitos. Buscar, 500 metros. Muy bien, Jen. No sé si. Cerquita, sí. Oh, espera. No he mirado... ¿Cómo? Desafío empezado a nivel 3. Ah, vale, la misión. Vale, estaba flipando. El inventario, gente, no lo hemos mirado. No tienes nada, Jen. No tienes nada. No tienes nada. Ay, Jen, Jen, Jen. Qué poco nos quieres, desde luego. Ea, vale, Darkiori, que vaya muy bien, tío. Vale, a ver, creo que estábamos haciendo algo de cartuchos, pero creo que eran muy poquitos. Así, 10, es una miseria. Vamos a ver si nos podemos hacer alguna bala más. Pero, a ver, 6-2 era. Pero de estas, a lo mejor, ¿eh? ¿Qué diferencia hay? Ah, que esto es con la munición que ya tengo, convertirla. Ok, y es sumarle una punta de bala. Esto está interesante. Luego, estos son dos puntas de bala y tres de pólvora, porque las normales son... Ah, también son tres... Oh, mira, esto es diferente. Hostia, a ver. Qué raro esto, ¿no? Y son las... Oh, qué raro. Son las mismas balas, pero te saltas el hacer la pólvora y le tienes que... te saltas hacer la pólvora, hacer los cartuchos, te saltas todo y le metes arcilla al proceso. Interesante. Y además... Es tres veces más rápido, porque esta, cada bala tarda 3 segundos en hacerse y esta tarda 1 segundo cada bala. Interesante. Ah, pero no se hacen aquí, ¿eh? Aquí no se puede hacer. Esto no sé dónde se hace, pero no se hace aquí. A ver, 62 era. Ah, mira, mira, mira. Hay una mesa aquí que no sé qué es. Esta mesa no sé qué mesa es, tío. Pero es una mesa del futuro. No tengo ni idea. Sí, pero está bien eso. ¿Cómo se... No, table no creo que sea. Alchemy table pudiera ser. No. Vamos a poner bullet. A ver si así... Sí, hay muchas balas y está esta mesa. Pero es que no sé si es la mesa de química, tío.
No lo sé. No sé qué mesa es. Muy interesante, sí, porque es que te ahorras tiempo o sea, tiempo es lo que te ahorras, tiempo a tope. Porque arcilla la pillas donde quieras. Pero quizá gastes un poco más, ¿no? Porque es una bala por 3 de carbón. Y bueno, pero es lo mismo, ¿no? Porque pólvora es 1 y 1, pero gastas 3 de pólvora para cada bala. O sea que es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Igual, idéntico, idéntico. Solo que necesitas la mesa mejor. Y ya estaría. Vale, pues vamos a hacernos de estas 50 para probarlas. Start. Y bueno, pues las probamos. 3 minutillos que tardan en hacerse 50 balas, ¿eh? Son bastante, bastante tiempo, es. Pues me he quedado yo con la duda de la mesa, tío. A ver, normalmente las mesas se hacen aquí. Es Alchemy Table casi garantizado, ¿eh? No, porque Alchemy Table es esto. ¿O no? ¿Cómo te llamas tú? Alchemy Table, exactamente. Entonces, si Alchemy Table no es, tiene que ser otra. Evidentemente. Mesa de trabajo. No. Battery Bank, nada. Por aquí puede haber algún palito más. De todo. Mira, aquí está. Amo Assembly Station. Esta es, tío. Esta es. Esta no la conocía yo, ¿eh? Interesante. No. Ah, porque claro, se va a llamar como la misión. Entonces, ¿dónde podría estar esto? Amo. Na, na, na. Tengo que buscarlo por el... Por el logo. ¿Esto es? No. ¿Esto es? No, esto es un workbench. Coño, ¿y dónde está? ¿No tienes tú esto? ¿No lo vendes tú? Alchemy tampoco. Coño, qué raro, ¿eh? Es que esto es otro workbench, pero esto no es. No sé, es muy raro, porque debería venderle al pavo este, ¿no? ¿Esto es otro workbench otra vez? El Black Gold es la... esta... No lo sé. Es una nueva estación de elaboración que puede... Ese Furious, ¿qué tal, tío? Es una nueva estación de elaboración que puedes desbloquear. Habla con Briston para obtener la misión especial cuando alcances en el nivel de jugador 50. Ah, amigo, Briston. Nuestro gran amigo. Gracias, tío. Muchas gracias. Oye, qué útil, ¿eh? Joder. Es increíble, tío. Sí, vale, tío, ya no hablo contigo. Si te vas a enfadar, paso. Se enfadan todos, tío. ¿Qué pasa? ¿Me despreciáis o qué? ¿No os doy de comer? No, la verdad es que no les doy de comer. Menos mal, ¿eh? Y tampoco hay que pagarles, no jodas. Vale, bueno, toda la madera pocha para poder hacer. Las balas que... ¿Cómo vamos? 30 balas llevo ya. Venga, píllalas. Y esto que no sé ni dónde ponerlo, tío. Aquí. Ya está. Puesto. Bueno, 2 y 37. Podemos hacer una cosa. Bueno, voy a esperar a que se acaben las balas de hacerse, las de nivel 50... Bueno, el 50, perdón. Las 50 balas rojas. Y luego me voy a ir a la misión de 2 kilómetros. Aprovechamos la noche para darnos el viaje. Y así cuando lleguemos es de día. Vale. Los jardines. Esto podemos ir aprovechándolo para hacernos alguna herramienta y colocarla, ¿eh? ¿Cuántas herramientas me faltan? Aquí me falta una. Y creo que este tenía otro. O sea que solo hace falta hacerme uno, ¿verdad? Vale, recetas. Uno. ¡Hostia! Es verdad que esto... ¡Oh, cierto! Bueno, pues mira, casi mejor, ¿no? Porque el Wildcatter es este. Al final sí que nos cuesta conseguirlo. Pero me he equivocado, tío. He visto otra herramienta y no era esa. Bueno, me viene bien tener los dos. También hay un nuevo bloque de hormigón que resiste mucho más las explosiones. Necesitas hacerlo con polvo de zombie inmune a explosiones. ¡Hostia, qué guay eso, eh! ¡Hostia, eso mola, eh! Ese más Mauro, ¿qué tal, tío? Bienvenido. Me voy a spoilear, pero voy por el día 6 en YouTube. Jaja, viene un ratito de recreo del estudio. ¡Ea! Pues bienvenido, tío. Al relajar la mente. A darle espacio para que coja más. Polvorilla, fabricar, a tope. ¿No les pagas? Creo que la Seguridad Social y Hacienda están muy interesadas en esto. No, porque no son trabajadores. Trabajan porque quieren, es su hobby. Su hobby es trabajar. Se puede tener morro y luego lo que les acabo de hacer yo, ¿eh? Vale, tenemos todas las balas. Nos vamos. Tenemos la misión. Bueno, está a 50 metros, pero yo no quiero ir a esa. Yo quiero ir a la que está lejos. A esta de aquí. Que aprovechamos, que es un shotgun y tiene buena pinta. Loco. 1090 de gasolina, parece poco.
mejor. ¿Que esto por dónde vamos mejor? Ahora que lo estoy pensando, espérate. Quizá por esta carretera, ¿no? ¿Dónde está el prefab? Esquisto, ¿dónde está la misión? ¡Uh! En la nieve, tío. O sea, tenemos que ir a la nieve. Vale, márcate esto como zona de cambio. Porque si no, vamos a perder un montón de rato intentando llegar. Bueno, 50% de gasolina. No me lo creo, chaval. Yo creo que hace no sé cuántos capítulos hace ya que no veo eso ahí, el 50% en el depósito. Siempre hemos ido en bajo mínimos. Tras mucha niebla, ¿eh? Mucha niebla, tío. Está guay el día, ¿eh? Bueno, a la noche. Son las 4 de la mañana, está a punto de amanecer y claro, baja el rocío, que flipas. Ese leyenda. Muchísimas gracias, tío, por ese regalo de una suba a Chiquel. Ya con 16 suscripciones regaladas, ¿eh? Grande leyenda, muchas gracias, tío. Bienvenido al Melonar, Chiquel. Bienvenido, tío. La India siempre está en reserva. Sí, ya te digo, ¿eh? A ver, cuidado con este señor autobús, que me reviento. No veo nada con la niebla, tío. A 4 de la mañana, ¿eh? Muy bien. Y aquí no se ve ni torta, tú. Bueno, torta hemos visto una con el coche. ¡Cuidado! Te lo dije. Tío, que me das toda la lástima. Quítate del medio, por favor. ¿Perdón? ¿Quién eres? ¿Y qué haces en mi casa? Pero este es colega. No, no. Quieto. ¡Uf! Desde atrás. Hola, que me revienta el perro, ¿eh? Los lobos duran muchísimo, tío. Tienen una cantidad de vida brutal los lobos. Bueno, de resistencia, ¿no? De vida no, pero de resistencia resisten un montonazo. ¿Tú qué me das? Me das piezas, ¿no? Fíjate. Tiene hasta cartuchos el pavo, ¿eh? Muy bien. Romper. Llevar. Ah, claro, que no se puede tocar esa puerta. Ay. Estoy aquí intentándolo con todas mis ganas y claro, imposible. Bueno, vámonos. A ver si veo algo de la que voy. Cuando veo una carretera que gira a la izquierda, me giro a la izquierda. A ver si estoy cambiando de bioma, vemos mejor. No deberíamos porque este bioma ya sabemos cómo es, pero bueno. Tienes frío. Pues me pongo a correr. Mira, a la izquierda, ya está. No, pero esto yo creo que es un sitio que no nos interesa más. Te estás congelando. Ostras, a lo mejor eso ya es más preocupante, ¿eh? ¡Ey! ¡Qué hijo de puta, tío! Iba a bajar a matar a este, pero creo que no. Hay mucha mala gente, ya veis que los bandidos aquí son más peligrosillos que en cualquier otro lado. Excepto el Beamer rabiado, al menos como yo lo tengo entendido. El bosque quemado es uno de los que tengo ahí en el limbo del desconocimiento, que no sé cuánto de peligroso es. Te lo pone, de todos modos, en la descripción, cuando entras. Hostia, ¿y este coche, tío? Este coche no lo conozco. Este es el tubo de escape, ¿eh? Está todo guapo. Bueno, no lo sé si es el tubo de escape o es el depósito, porque aquí hay tubos de escape. Pero está bien guapo, ¿eh? Esto es Mad Max puro, ¿eh? Mola mucho ese coche, está muy guapo. ¡Mira la bici otra vez! Me encanta este error, tío. Esto Ramsey tienes que dejarlo así, ¿eh? Mola un huevo. ¡Cuidado! Tienes un melón entero, es verdad. Le falta la coronilla al melón ese, pero sí, ahí está. Lo que he puesto es iconos nuevos, tío, pero no salen. Por lo que sea, hombre, ahí no, pues tiene que ser a partir de 2 años el icono nuevo. Pero aquí hay gente con 2 años, ¿no? Y no sale. Dios. ¿Esto se puede conducir? ¡Hola!
Me mata. Ese no, este no. Me llevo el AK. Sí, sí, mira, una ambulancia reparable, tío. Pues voy a marcarla, tío. Voy a marcarla porque me llamó la atención y además puede que corran, ¿no? Vamos a ponerlo... No sé cómo, así, mira. Ambulancia. Y ya está. Vámonos, tío, que aquí la gente está muy, muy violenta. Un coche de los Pipers. Sí, sí, ¿eh? Es un... Es que a mí me recuerda mucho a Mad Max. Aquí está el oso dentro con el loot. Esto también es reparable, fijo, ¿eh? Uy, 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 qué susto me he dado, tío. Pensé que era un barranco y un puente para el barranco, pero que me iba a destrozar, es que lo tenía clarísimo. ¡Uy, hostias! ¿Y eso? ¿De dónde ha salido este coche? Hola, ¿qué tal, tío? Un taxi verde. ¡Ole! Me llevo el coche. Todo guapo, ¿eh? Pues nos volvemos en este, tío. Nos volvemos en este. ¿Cuánto de espacio tiene esto? A ver. ¡Oh, a tope igual que esto! A ver, no puedo abrirlo por aquí. Bueno, quizá igual no. Pero mira, vamos a hacer una cosa. Te recogemos y te guardamos en el nuevo coche, tío. Sí, tiene menos, ¿eh? Tiene menos, se nota. Pero bueno. ¡Vaya mierda! Bueno, vamos a ir abriendo la misión ya, gente, porque si no al final la vamos a liar aquí con tanto animal y movidas chungas. Es un crawler, el primero que vamos a matar de este estilo, creo. Y con loot, muy bien, bueno, muy bien. Esto te lo puedes quedar. Y para entrar a la misión, por aquí atrás, supongo. Cambiar el escape 2-1 con un par de Pipers. No sé lo que son los Pipers, tío, la verdad. ¿Son los tubos estos que van para arriba? Tía, pero eso ya es muy... Es muy custom ya, ¿eh? Como muy... Muy Mayans, la serie esta de moteros que salió después de Son of Anarchy. Recuperar suministros. Arriba, sí. Ponte esto. ¡Eh! ¡Mala gente! Esta cafetera mola, tío. Me la voy a llevar. Es diferente a las demás, ¿no? O me da a mí la sensación. No lo sé. A lo mejor que la he visto muy de cerca y normalmente sudo de ellas. Uf, por ahí suena oso, ¿eh? No mola nada. Quiero pegarte en la cabeza que me dé puntos. ¡Oh, vámonos! Vámonos, ¿eh? A ver, eso hay que mirarlo, ¿eh? A ver qué nivel... Creo que me queda todavía un nivel para llegar a lo que me apetece, que es una arma nueva. Pero, a ver... Es que teniendo al oso y tal ahí, no sé, me da un poco de cosa mirarlo, pero necesito hacerlo. Vale. Nos podemos hacer el HK. A ver si podemos, ¿eh? Porque también necesitamos piezas. Pero nos podemos hacer el HK, gente. Y eso va a molar. A ver. Lo mata a través de la pared, ¿eh? Esto es lo que os dije. Matan a través de la pared, tío. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un poquito de pegamento. Nada. Nada, dos. Bueno, los voy a mirar todos, ¿eh? Porque se supone... Esto puede tener una probabilidad de que caiga el tanque de propano. Es que no sé... Ah, los he looteado. Ah, oh, hostia. Se puede lootear de el... a través de... Qué curioso. Me duele la R. Más o menos, también existen los bajitos. Ah, bueno. Que sean un poquito más, menos cantosos, ¿no? Hostia, es que a mí no me gusta nada dar el cante, tío. Me gusta que mole, pero tengo que encontrar la relación entre molar y no llamar la atención.
A ver. Lo que sí me encantó el otro día, bueno, el otro día puede que sea hace un año y medio, vi un motero, tío, enorme, con un casco, con los pelos de Predator, y el tío pasaba a 50 más o menos, 30-50, y quedaba más guapo el casco con los pelos hacia atrás, en una chopper de puta madre. Buah. Qué guapo iba, es que qué guapo, tío. Cómo me moló. Fue increíble. Bueno, está arriba el loot. ¿Por qué me voy a tirar? Pues no lo voy a hacer, la verdad. Me voy a ir para arriba. Vamos a romper aquí un poco, que tenemos la posibilidad. Y nos vamos para arriba. ¡Hola! ¿Estás esperando a alguien? ¿O no? ¡Arre! Digo, sube. ¡Ué! Claro, como se ha esperado, ¿eh? Le he puteado y me la ha liado. Claro, sí, que es normal. Claro, sí, ya sé que las custom son llamar la atención. Pero sobre todo por el sonido, ¿no? Vamos a poner un par de vendas en lo que llega el individuo. Individuo. Vale. Voy a pillar las aguas, que esto puede caer aquí, cosita buena. Oh, mira, cosita buena. Voy con 7 de sobrecarga, ¿eh? Estoy pensando en bajar a por el coche, tío, a dejar movidas, porque es verdad que no voy a poder caminar bien y voy a estar incómodo. No sé, espérate. Ah, tengo esto, ¿eh? Tengo el T-Rojo, que me da capacidad de carga más 10. Venga, ¿por qué no, verdad? Así no vamos, también nos movemos bastante más rápido, como podéis ver. Voy como un poco espídico. Sería por aquí para arriba. Uy, al revés. ¡Hola! ¡Buenos días! Aquí, como salgo en feral, me voy a reír mogollón, ¿eh? Bueno, corro más que él, ahora mismo corro muchísimo más que él. ¡Dios, qué susto me has dado! Me ha asustado muchísimo, tío. ¿Por qué? No lo sé. Este es un feral, ¿eh? Es que yo creo que cerrar hasta los ojos, ¿eh? Mira, se asusta hasta el loot, que no me dejan ni recogerlo. Vale. Cago en 10. Ah, por cierto, que no he probado las balas nuevas. Vamos a cambiarlas. ¿Perdón? Ay, las he guardado en el coche. Vaya mierda. Bueno, luego salimos y las cambio. Ahora no voy a bajar a por ellas, claro está. No me montaría yo en un ascensor en el apocalipsis. Vamos, ni aunque me pagues. Un loot. ¿Por dónde, tío? Supone que está aquí. Ah, no sé, voy a mirar otra vez. ¿Me lo habré saltado? Hombre, literal. Me lo he saltado, literal. ¿Está aquí dentro? ¿Qué sitio más raro? Ah, hostia. A ver, es que esto no. Mira, mira, mira. Estaba aquí escondido, tío. Curioso, chaval. Curioso. Bueno, vamos para arriba, ¿no? Se supone que arriba es donde está el botín. Ahora no puedo saltar, pero nos vamos a poner un. O sea, que no tengo parkour. Pero un par de estos no lo solucionan. Vale, arriba no estaba el botín, ¿verdad? Estaba en la escalerilla esa o algo así. ¿Quién corre? Bueno, tú eres una criatura salvaje. ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué susto me has dado tú! Pensé que estabas muerto, joder. No, esto es con el tal. Bueno, da igual. ¿Cuánto me queda de dos minutos solamente? Vale, hemos llegado al botín, tío. Me ha costado llegar, ¿eh? La verdad es que no tenía ni puta idea dónde estaba. Hay que ser ecológicos. Hombre, claro que sí. Ecofriendly. Somos un streamer ecofriendly. ¿Por dónde vendrías tú, Manolo? A ver. No, tiene pinta que es para el otro lado, ¿eh? Ah, casi. Arre.
Creo que es justo el mismo punto donde estaba antes. Pero ha abierto. Lo que pasa es que me da un poquito de cosa que no suene nada. Mira, otro mod rat. Y esto es caro, ¿eh? 112, no vale nada. Es caro, dice. Me queda un minuto, tío, pero claro, voy sobrecargado a 114, es muchísimo. Voy a intentar volver por donde he venido. Aunque realmente podría bajar por aquí, ¿no? Esta es la oficina. Esta es la oficina donde hemos pillado el loot. Voy a ponerme esto y a recargarlo un poco. Vale, el coche está... No hay coche. Ahí está el coche. ¡Oh! Un quad también. Aquí hay spawn de coches raros, ¿eh? Aquí hay un spawn de coches, tío. Wow, cada vez camino menos, ¿eh? Ahora. Vale, soltar todo, básicamente. Hostia, se está pegando con un reno, tío. Un café, otro más. Y ahí, yo sé que en la calle había un poco de loot, pero no sé dónde. Oiga, ¿y esto? Un feral zombie Jace. Está el grandote, ¿eh? Está también el feral. Relaja. Paneles solares y apocalipsis. No está reñido, ¿eh? Puede ser... en el apocalipsis la energía que te queda es la del sol y la del agua, no te queda otra. O sea, a dinamos. Bastante que funciona a base de dinamos. Vale, bueno, no voy a probarlo con él, pero voy a cargarme las balas. Y a ver si encontramos un zombie por aquí, aunque sea eléctrico, tío, le metemos con estas balas a ver cómo van. Que se supone que ahora explotan los miembros a tope. Mira, aquí tenemos uno eléctrico. Me quedan 11 segundos de disfrutar del correr. Aprovecharlo al máximo, ahí está. Vale, le pegamos en la cabeza directamente y este sabemos que está blindado un poquito, ¿eh? Mira cómo explotan. A tope, ¿eh? O sea, estas balas son las que queremos realmente. Este Fofo Joker, ¿qué tal, tío? Muy buenas. ¡Mira el reno, qué guapo, subido al coche! Es el rey del bosque, tío. Oye, que es día de horda, tú. Día 14. No me he dado cuenta. Vámonos. Con nuestro nuevo taxi. Taxi driver. El otro día, bueno, no, esta mañana me he enterado de que Sega va a sacar el taxi driver otra vez. Lo bueno de esto, ¿sabéis qué? Es que tiene el tanque a tope de lleno. Debería, cuando llegue a casa, mirar lo de las modificaciones de los vehículos para hacerme la del combustible, gente. O lo que pueda hacerme, básicamente. Esto, ¿y cómo no chilla esto? Como un coche normal, igual que la furgoneta, vale. Va un poquito más rápido que la furgoneta, ¿verdad? Sería lo suyo, claro. Pero bueno. Hay que mirarlo. ¿Intentamos pillar el loot aquí del oso? Con 42 balas. Es que te estoy oyendo, tío. Es que le quiero pegar de lejos, tío. Es que... Hostia, está fuerte el oso ese, ¿eh? A ver, ¿dónde estaba la...? Voy a hacer una cosa. Voy a romper esto aquí. Ah, sí. Sé que aquí hay peña. Pero vamos, prefiero la peña de aquí arriba al oso 7000 veces. Qué cabrón, es que no te puedo esquivar. No tengo espacio. Vale, de momento tenemos el sitio para salir corriendo si queremos. Vamos a pillar un poco de esta mina. Oye, debería comer, tío. Voy como muy muerto de comida por el frío, quizá. ¿Cómo molaría que la pantera saltase y pillase al buitre al vuelo? Ostras, molaría, ¿eh? ¿El oso? Vale. El oso está ahí. ¡Ese oso! ¡Oh! ¡Le ha explotado la cabeza! ¡Le explotó la cabeza, chaval! ¡Qué guapo, eh! Me encanta esta munición, tío. Me encanta esta munición. Es increíble. ¡Ey! Un puma. Puma, puma, corre que viene el puma.
Oye, es la hostia la munición roja, ¿eh? Full munición roja. Creo que esto es de la última actualización, no lo tengo muy claro. Porque el vídeo es de hace 3 días, creo. Pero, ¡eh! Explota todo. Todo explota, gente. Será más cara y todo lo que tú quieras, pero vamos, es la que vamos a hacer. Y ya que tengo la de la cadera, voy a aprovechar. No le estoy dando ni un tiro y daros cuenta que está todo dentro de la crucetilla, ¿eh? Pero bueno. Está subiendo un soldado. Fíjate. Y tiene armadura. El soldado supongo que es uno de los que mejor blindado está. Y cuidado, ¿eh? Al daño que le hemos hecho ahí pegándole en la cabeza, tío. Con 40 balas hemos matado a ¿cuántos zombies? ¿10 zombies? ¿10 zombies tochos, además? ¡Oh, qué ha pasado ahí! No he entendido nada de lo que ha pasado ahí. ¿Ah? ¿Ese qué ha sido? No lo sé. Me ha dado una bichada al personaje o algo. Alguien me ha lanzado algo y no lo sé, no sé lo que es. Este, a lo mejor, uno de los NPCs que pueden disparar. Es que me ha dejado medio tonto, pero este no tiene... ¿Tiene un arma de fuego o algo? ¡Ah, tiene flechas! ¡Ha sido él! ¡Cabrón, macho! Claro, no suena el disparo, porque es una ballesta. Y a mí me ha dejado todo rayado. ¿Oso? Madre mía, esto... Estamos de fregadera aquí abajo, ¿eh? ¡Oh! Lo has conseguido, tu premio. No se muere, tío. Aguanta que flipas el oso. 1140. Bueno, 1700 de vida que tiene. 1740. Y aguantando. Fíjate lo que hemos liado aquí, ¿eh? En un momentito. En un momentito. La hemos liado gordísimo. Y todo por un. por un botín, tío. Súper pequeño en principio. Porque, bueno, tampoco estoy siendo un prefab esto muy grande. Pero oye, mira. Ole. Ahí, a dar envidia, como yo con la foto de anoche. Pobrecito, tío. ¿Qué te ha pasado, Nicolás? Vamos a dejar movidas en el coche, gente, que voy muy petado. Al asado nos apuntamos todos, ¿eh? Este Lebowski, ¿qué tal, tío? Bienvenido, muy buenas. A ver, tenemos aquí al osito también. Hay que pelarle. Vale, y ahora, loot. Savage. Unas botitas. Recetas. Y un bate de béisbol. Ok, bueno, vamos a ver si esto lo podemos abrir con la ganzúa. Vaya. Este es complicado de cojones, ¿eh? Vale, ahí está. Y esto yo creo que me lo voy a llevar. Vale, tenemos un tonfa de mala gente con una cuchilla. Tenemos otro mapa del tesoro. Y luego esto, que esto es muy interesante, tío. Pues ha sido un buen loot, la verdad. Al final ha merecido la pena a tope. Pues sobre todo por lo del peso. Uy, el peso nos viene muy bien. Este tiene 3, este tiene 1, por ejemplo. Pues mira, este lo vamos a modificar. Quitar esto y pones este. Pues 2 no lo puedo poner, claro, evidentemente. Y todos tienen, ¿no? Tú tienes... Mira, este no tiene. Modificar, quitarle la gorra de mierda y le pones esto. Ahí está, esto te lo ves. ¿Lo ha leído? No. Se la ha pelado. Estefan. Día de horda, ¿la haces, Melón? Claro, claro, sí, yo creo que sí, que nos da tiempo de sobra hacerla. Bueno, de sobra, nos da tiempo a hacerla. Son las 7:30, hasta las 9:30 por ahí. Yo creo que sí, de sobra. Bueno, vámonos, ¿no? Vámonos, ahora sí, ahora no me pienso parar. Hemos pillado un buen loot, tenemos que volver a casa. Tú no tendrás un poquito de cosa buena, ¿no? Es justo la que he mirado. Bueno, me retiro a comer, que vaya bien, Gerardis, que aproveche, tío. Está chungo con tanta inflamación. ¿El qué? Ah, inflación dirás, ¿no? Claro, normal, tío. La carne se pone por las nubes cuando hay...
cuando el dinerillo no acompaña. Ya, sí, es el autocorrector, imagino. ¡Ey! El estadio, tío. Hacía muchísimo tiempo que no veía el estadio, ¿eh? Navet Games. Navet Games, ¿eh? No Games. Navet Games. Del nombre del mapa, ¿no? El coliseo de Navet Games. Cuidado. Cuidado, chaval. Oye, tío. Me estoy yendo por un sitio por el que no he venido, ¿eh? Creo que me tenía que haber metido por ahí atrás. Fíjate que pensé que me equivocaba cuando me metí por aquí y no. Era justo el sitio, tío. Hay un hammer y todo guapo, ¿eh? Eso con la herramienta de reparación nos vamos a llevar algún vehiculillo. Ya veremos cuál. Me destrozo. ¿Estas furgonetas también se pueden usar? No. Bueno, no sé. Imagino que no. No, se puede reparar, pero nada más. Qué guay el mundo este ahora que podemos ver bien, ¿eh? Que no hay niebla ni nada. Súper... Vamos, es mucho mejor. No es súper nada, es mucho mejor y ya está. Un oso pequeñito. Para cabrearlo. Pobrecillo, tío. Que son muy hijoputas. Siempre que te ven, te intentan matar. Tendrán hambre. A eso de leyenda y a tope. Más ganas que perdidas. Muy bien. Bueno, lo que sí estoy viendo quizás es que gasta un poco menos que la furgoneta, ¿eh? Tiene menos capacidad de inventario, pero también gasta menos, va un pelín más rápido. Bueno, es mejor coche que la furgoneta. Pero bueno, si nos llevamos a la furgoneta aquí dentro, cuando no tengamos suficiente espacio, hacemos el trasvase y siempre tenemos más espacio en... Siempre tenemos la oportunidad de tener más espacio con la furgoneta. Aunque sea, podemos volver con ella. Pero bueno, está bien, ¿no? Está como muy reventado el coche este. Mira, este no tiene las ruedas invisibles por dentro. Muy bien. Está bien, además que es verde, tío. Es raro un taxi verde, no sé. Al menos en mi país. En mi país son blancos, ¿no? Y luego el otro famoso es amarillo. O negro. De Londres y tal. Jugando con los muñones. Uy, es que hay gente que se vicia muy desforzada, tío, y cuesta. Claro, también es verdad que este coche, ahora que lo pienso, cabe perfectamente por la puerta, ¿no? Al menos de altura. O la furgoneta no, pero esto sí, vamos a probar. Buah, de anchura no. Es más ancho de lo que creía, ¿eh? Bueno, pues lo dejamos aquí a la puerta igual y ya estaría. No, bueno, imposible. Ya me gustaría, pero que no. Vale, de momento la ropilla la vamos a romper. Esto va nada, al suelo. Vale, teníamos otro mapa de tesoro, pero me da a mí que esto no lo vamos a poder leer, ¿eh? Claro. Bueno, uy, perdón. Hay que abrir esto. Vamos a ir pillando movidas. Hasta ahí, más o menos. Ya son bastantes, voy sobrecargado por uno, que no es mucho. Lo tomo lo que se pueda. Hay cositas para vender allí. Amarillo y negro en Barcelona. Sí, es verdad que ha cambiado, es verdad. Bueno, han cambiado, son diferentes, básicamente. Primeros auxilios o una pala de hierro. Primeros auxilios, ¿no? Digo yo, para completar la colección. Y ahora vamos a ver tu inventario y vamos a venderte una ballestita, unas cuantas cositas. Esto no tengo que leer. Vale. Nada, con Jen no tenemos nada que hacer. A ver. Más cositas.
Ahí estaría. La próxima vez me voy para atrás, tío. Voy a coger el coche y lo voy a poner en la parte de atrás porque esto es un rollo. A ver, el coche que se engancha. Ahí. Ahí está, mucho mejor. Ah, por cierto. Esto para ti. Bueno, hay que dejar modificaciones, pero lo vamos a dejar aquí. De hecho, a ver, vamos a pillar las modificaciones y las vamos a mover de sitio, que ya hay muchas. Y como no lo estoy usando, a lo mejor incluso empiezo a venderlas, ¿eh? Vale, entonces déjate esto así más o menos. Vamos a dejar las modificaciones aquí. ¡Hostias! Joder, casi me mata, chaval. Casi me mata literal, ¿eh? Uf, qué bruto el perro. Vale, he subido constitución, no me extrañas, ¿no? Con el hacha no. Venga, más modificaciones. Carbón no, gracias. Y todo esto aquí, perfecto. Vale, bueno, hay que... Bueno, ahora no, pero hay que pensar en instalarse, ¿eh? En hacer de esto nuestro hogar. Con la parte de arriba también preparada. Yo me acuerdo que aquí me hice una sala del vicio para Jen en su día. Es un buen sitio para hacerse una sala del vicio. Pero lo primero que voy a hacer va a ser ponerme la cafetera, tío. Esto no puede haber apocalipsis sin cafetera. Ay, es diferente a la cafetera, ¿eh? Estoy seguro. Bong se llama. Bien. Te pegas unos buenos shots de café. Vale. Armas fuera. Vamos a dejar aquí esto. Esto lo tiras. No, voy a vender el cuchillo. No lo voy a usar. Y esto también. La cajita la ponemos abajo y la vamos a poner en... Ahí arriba. Vale. Quizás aquí vamos a poner... Armas y herramientas. Otro perro. Esto es como el, como llamar al kebab, tío. Te traen la comida a domicilio. De puta madre. A ver, déjate esta. Bueno, en realidad esto aquí no va. Vamos a dejar la bici, vamos a dejar las gafas como equipo. Vamos a soltar todo por aquí, eso es. Esto iría aquí dentro. El mapa lo vamos a dejar en las zonas de lectura, que ya no cabe más. Y tengo otro además. ¿Las convierto todas las que tengo? ¿Cuánto vas a tardar? Porque son 272 segundos. No sé cuánto es eso. ¿Qué hora es? 272 segundos. Sí, venga, las convertimos. Son 4 minutillos, vale. Y luego de hacer... Me puedo hacer estas, 166, para adelante. Otras 83. Ya, sí, ha sonado muy raro. Yo es que hacía mucho que no me hacía una de esas, ¿verdad? Ha sonado 50 sombras de melón. Sí, señor Melon Grey. Ay. Tío, no puedo evitarlo, la verdad. ¿Verdad que sala de vicio era, estaba pensando en ordenadores? Hello, trabajo. What's ailing you? Downtown lifter. Venga, ¿por qué no? Employee of the month. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto ya lo tenemos todo colocado. Mira, aquí tenemos una modificación que me he dejado ahí un pico que lo voy a vender ahora mismo. Vale, ah no, arriba. La modificación aquí, a ver, ¿qué modificaciones tengo repetidas? Tú. Y ya estaría, ¿no? Ya estaría, vale. Pues estas dos se van contigo. Para ti, para ti. Luego, cositas de armas tenemos por aquí. Más furgonetas. Aquí no hay nada. Aquí tenemos más cositas de armas, pues venga. Ahí está, todas juntas. Esto aquí no va. Vale, mesas, no sé qué. Oh, mira, esto se me había olvidado que tenemos que hacerlo. Vale, tío, pues vamos a por ello, ¿eh? Esto es importante. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí de carisma? Tenemos nivel 3 de carisma.
¿Podríamos subir de naturaleza carismática, por ejemplo, un puntito? No, porque es a nivel 4, esto ya lo sabía yo, que nos iba a costar un poco más de lo que nos gustaría. Luego, cortes profundos. ¿A cuánto está el inteligencia nivel 2? Inteligencia nivel 2, que no puedo mover esto por lo que sea. Nivel 4 también. Saqueador con suerte no lo voy a pillar. Luego tenemos strength al 0-2. Nada. Nivel 2, pero esto no creo que me dejen hacerlo. Bueno, mira, destreza nivel 2, vamos a hacernos un parkour, ¿eh? Un parkour sí lo vamos a hacer. Recetas. Parkour. Fabricar. Vale. Te lo lees. Vale, ya tenemos nivel 2. Esto será el nivel 3, evidentemente. Luego, constitución nivel 2, mula de carga. Quizá mula de carga hagamos uno, ¿eh? Voy muy jodido todo el rato con el peso y tal. Así que recetas. Mule. Pa'lante. Fabricar. Porque no, como no me puedo hacer carisma ni nada de eso todavía, pues bueno, pues vamos haciendo otras cositas y aprovechamos el tiempo y los libros. Luego ya no me puedo hacer más, puedo comprar, eso sí. Pero... a ver, no sé por qué he puesto la N ahí, la verdad. Factor de curación... a nivel 2. Mira, pues factor de curación lo voy a ver si puedo comprar, a ver. Healing Factor... hostia, 4.500 pavos, ¿eh? Y uno sin hacer no tendrás, ¿no? No. Bueno, pues nada, un healing factor. Se llama... bueno, compra. Casi lo vendo. Usar. Vale, y a ver. Factor de curación. La autocuración no funcionará cuando se te acabe la comida o el agua. Ok, metabolismo rápido. Debes tener un metabolismo rápido, obtienes un punto de salud cada 90 segundos. Vale, no sé, no leo la descripción, pero se supone que esto funciona de la siguiente manera, que es que básicamente me autocuro. O sea, y además me autocuro con los medicamentos que tenga. Si necesito una venda, me pongo la venda. Igual sucede con los parches de este tipo, que por cierto lo voy a poner aquí, porque va ahí. ¿Vale? Y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que esto no nos viene muy bien tenerlo, porque bueno, a mí se me suele olvidar curarme. Ahora ya no tanto. Pero sí solía pasar y bueno, pues es una buena noticia tener eso a mi disposición. Cómete uno de estos. Dejamos aquí esto que ya quedó en el hueco. Y vamos a comer otro más, ¿no? 25, 87. Uf, venga, va. Ay, joder, según lo dices, nada bueno, supongo. ¿Cómo? Hostia, el parkour, ¿eh? Vaya brinquito que nos hemos pegado ya en nivel 2. Muy bien. Brinquito bueno. Ah, bueno, que ya te he pedido el trabajo. Pues ya está, pillo las balas y me voy directamente a hacer lo de la horda. ¿Me puedo subir por aquí? Sí. Vale, pues las balillas, que están casi todas hechas, quedan 5 minutos para el resto. Esto, evidentemente, vamos a transformarlo. De hecho, mira, ya que vamos a cambiar las balas, me hago lo que me queda en munición de esta, ¿eh? Otras 39 balas. Perfecto. Que esto estropeará más el arma, supongo, muy, muy probablemente, pero bueno, no pasa nada. Estoy pensando, ¿nos hacemos la horda en el mismo sitio donde lo hicimos la última vez? ¿O buscamos uno nuevo? Que lo habrán reventado ya bastante, pero ese me vino muy bien, tío. Porque además, ahora con el parkour es más fácil moverme por ese edificio. No quiero yo enfrentarme a una segunda horda. Aunque a lo mejor sí que podríamos mirar a ver cómo ponen los vendedores para hacerla un poco más entretenida, ¿verdad? Porque es verdad que eso tuvo que ser aburrido, cojones, de ver. No hubo nada. Uy, quieto. Que no sé cuánto dura una horda, si dura 10 minutos y tal, pero 10 minutos ahí mirando un pavo estar de pie no es la idea. Parrilla. Por aquí intentaron subir, pero claro, no estaba la escalera ahí bien puesta y nada. Mira, aquí tienen el hueco de esto de haber disparado seguramente. Y... a ver, no había una escalera aquí. Es que ya no se puede subir por ningún lado, ¿no? Realmente no se puede subir por ningún lado. Pueden seguir rompiendo los bloques y tal para conseguir llegar de alguna manera. O romper esto para tirar medio edificio, que no creo que se pueda. No creo que esto haga que se caiga nada, ¿eh? Como mucho un cachito, pero nada más. Y luego, esto fue el cacho donde estaba la escalera, ¿no? Que lo rompimos y tal, y aquí ya no queda nada. Aquí podríamos poner a los vendedores y subir, y bueno, y subir nosotros y ver cómo los vendedores los destruyen, básicamente. A los zombies. Eso, no sé, es lo único que se me ocurre.
Luego por aquí no va a haber ni un solo zombie que pueda subir. Sí que hubo uno que llegó más o menos hasta aquí. No tengo muy claro bien cómo. Pero consiguió llegar. Yo creo que me lo voy a hacer así, tío. Voy a traerme los vendedores y los voy a colocar aquí. Vamos a por ellos, que si no se me echará el tiempo encima. Tengo todo para pasarme la horda porque no voy a pegarme con nadie realmente. Hostia, tengo parkour, pero no me voy a tirar por aquí. No quiero morirme. Bueno, gente, nos despedimos. Habéis llegado hasta aquí. Os agradezco un montón que me dejéis un like, suscribiros, compartirlo y nos vemos en el siguiente. Un abracito. ¡Chao!